gorra. ¿Dónde lo pondrías? Aquí tienes que madrugarles. Cuando no hay nadie, mira, acá está otro. Vamos a ver. Ah, Sergio, ya. Vamos a saludarlo. ¿Eh? Pues está, han de estar descansando, ¿no? Torle, pues. Voy a poner la moto ahí. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Van llegando? Sí. En la tarde llegamos como a las 2, ¿no? Una, dos, pero estacionamos más lejos. Para ver a ver a dónde nos íbamos. Venimos al mercado y dice, acá hay un parque que ponen. Y venimos a ver, pero está bien lleno de carros. No, aquí ya en la noche. ¿Verdad? Sí, en la noche es cuando ya, sí. Y para que agarre un buen lugar también al rato viene Horacio de Buena Ruta, Buena Vida. Ah, ok. También dijo pero también sí. Le dije que en la noche. Sí, sería como de 2 carros más o menos. Sí, si no, por allá nos ponemos. Sí, no, de hecho aquí están los chicos también, Vida Combi. Allá están también los. Sí, vi otros allá. Los chicos de la ruta. Este viajero no sabemos quién. Estos. La camioneta blanca también llegó ayer. Pero si no, podría ser. Es que está alto el de ustedes también, ¿verdad? Sí. Está grandote. Pues aquí atrás de nosotros. Aquí no hay árboles, si te fijas. Aquí sí, pues es que por acá. En esta lado... calle no hay árboles. Lo que pasa es que por el internet, el Starlink, necesitamos que no haya árboles aquí. Así. Entonces, ahí está. No, y los paneles solares. Y los paneles solares. Sí, nosotros por eso estamos acá. Sí, por eso necesitas dar el sol. Oye, ¿y se fueron hasta Centroamérica y por qué no cruzaron a Colombia? Sí, nos sale bien caro. Está bien caro. Sí, sale. ¿Cuánto sale? 4,800. ¿Esta? Quiere decir que el mío más caro todavía. Sí, el de nosotros por la altura no entra en container, que me imagino que es su situación. Sí, pues sí. ¿Usted pasa? No, ya, después. No, lo vamos a dejar. Vamos a saludarlos porque qué tal que te vayan algo y ya no nos toca. No, aquí vamos a estar. Aquí vamos a estar. De hecho, ya en la noche para tomarnos algún cafecito, algo así. Hasta, no. ¿Cómo a qué hora se va toda la pelusa? Aquí se desocupa tipo... A las 8 o 9. Sí, hoy creo que no hay evento aquí en el parque de abajo. Yo creo que a las 9 y media, 10 ya se desocupa. Ya se desocupó. Sí. A lo mejor sí nos venimos. Porque cuando ha habido evento ahí por toda esa calle de abajo y aquí se llena, así doble fila y se llena, o sea... Muy sí, cañón. Sí, me por imagino. Eso les digo, en la noche sí, mejor. Es lo que le digo, apenas y en la tarde, noche. A las 6, va a haber el... Comparsa. Sí, como un desfile de perritos. Ay. Va a ser acá en el Xochimilco, creo que se llama. Ah, pero otro parque. Ajá, más acá adelante. Ah. Entonces igual por si quieren... Órale. Pues ahorita a ver, porque acá ya viene muy cansado. No, ya muy cansado. Llegamos a Mariana y están los de letra con la bocinota. Dije, de todos modos yo me duermo así. Sí, ¿de dónde vienen? De Puerto Escondido. De Puerto Escondido.
No, pero las curvas están bien pesadas. Porque nos íbamos parando, pero ayer se aventó como 7 horas manejando en pura curva. Está pesado. Ya llegamos a Costco y ya venimos al tag a comer, fuimos al mercado y todo. Dice, ¿sabes qué? Ya estoy cansado. Dije, nada, vamos al parque a ver. Le digo, ¿cómo está? Es que aparece igual, mándenme mensaje. Sí tienen mi número, ¿no? No, se me... Creo que sí te lo pasé, ¿no? Sí, ¿no? A ver, chéquenlo. Déjame ver. Yo no traigo mi celular, ¿o de qué ya? Sí, sí, sí. A ver, detenemos. A ver, Dolly, ¿está para allá? Le hago Sí, le digo, ya sé que con la cortina sí, es que están descansando. Porque así, así, yo sé, pero dije... Sí, ¿Cuánto te cobraban? $4,800 $4,800 Sí. Ay, pues. Dicen de... que de Veracruz sale más barato, ¿no? Sí, de Veracruz, cuando pasamos, nos hicieron una precotización porque no lo llevamos a pesar. Sí. Pero nos decía que más o menos entre $2,500 hasta Uruguay. Fíjate nomás, no, pues mejor y tú. Entonces dije, no, ni de chiste. Sí, no, es lo que yo le decía a ella. A lo mejor nos vamos de aquí hasta Panamá y nos regresamos por el otro lado. Sí. Y vamos a Veracruz y lo aventamos. Que ahorita Panamá está bien pesado. Está bien hasta pesado. Le digo a Sergio, hasta estuvo bien que nos hayamos tenido que regresar, porque justo ahorita no podríamos estar ya en Costa Rica por el visado. Tendríamos que estar sí o sí en Panamá. Y está bien pesado. Que te dan 15 días ya nomás. ¿En serio? Alguien dijo que le dieron 15 días y se me hace que vida nómada, ¿no? 15 días y... Sí, que ya nada más iban a dar 15 días. Ya no dan tanto. No, creo que no lo tengo. No sé cómo está la historia, pero se llama. Anótalo de todos modos. De una vez, sí. A ver. A lo mejor yo lo tengo. 449. Bueno, pero sí. ¡Ey! ¡Métete! 449. 665. Te habla tu tía, que le pase su teléfono. Pasa de su chula. Y es que como ahorita le pega el sol, entonces si no tengo abierto, uy, se encierra. Sí. Impresionante. Sí, no, sí se pone pesado. Sí. Y así ahorita está fresco, está rico, está... ¿Y cuánto pesa? No sé, no le he pesado. No, por eso te digo que no me dieron bien la cotización porque no lo pesé. Pero sí, el de ustedes sí es más grande. No, y está bien pesado. El de nosotros lo pesé. Listo, 6 toneladas. Ya quedó. A ver, te marco, a ver si... Sí, sí, sí. 6 toneladas me pesó. 6 toneladas. Wow. Imagínate, me van a sacar los ojos allá. Sí, no. No, yo pensaba, dije, pues a ver qué le hago y agarramos algo más chiquito. Los ahí está, sí, ahí está. Ah, no, yo sí te tengo. Ah, para que veas. Sí, sí, sí. Entonces a lo mejor lo tengo. Es que sí nos habíamos estado escribiendo seguido. Ajá. Los que sí siguieron fueron los Mexi. Los Mexi sí siguieron. Ellos, sí, ya se fueron. Ahorita, creo que todavía están en Costa Rica. Ellos todavía tenían visado en Costa Rica. Uh-huh. Y estuvimos ahí un tiempo juntos, pero pues ellos traen una van. Sí. Entonces, si sale, les va a salir como 2,200, 2,300. Y si la agarras entre dos, sale más barato, ¿no? Sí. O sea, ellos, como entre dos y motos. O sea, si todavía le meten motos, sí. Porque nosotros decíamos, bueno, si entramos, le en medio tres metemos motos, moto. O sea, dentro de la osa y luego dos afuera para que sean tres. Pero no ocupo. Teníamos que desmantelar todos los panes. No es una lata. Dije, no. Me dice Sergio, pues ahí que se lo digo, no. De altura estará más o menos el camioncito así, ¿no? Que no, está no, chiquito. Si está. Ah, no, por la llanta, las llantas están más altas, sí, cierto. El de nosotros todavía está más alto. Sí, las llantas son más altas, sí, sí es cierto. Sí, sí, pues tan solo las llantas. Porque nos decían que en Embassy te ponían llantas de madera. Sí. Pero dije, donde me fríen algo de las llantas, me va a salir más caro. Te sale más caro. Y de allá acá, desde Costa Rica, que fue donde le llenamos tanque, nos gastamos un tanque y cuarto. De gasolina. De combustible, sí. ¿No le metieron gas? Yo lo traigo a gas, no, todo México. Es diésel. Ah. Entonces sí, un tanque y cuarto desde allá hasta acá. Dije, no, pues no me... ¿Hasta aquí? Sí. Dije, no me da el número pagar tanto dinero para no regresar. No, sí, es mucho. Cuatro. No, es lo que yo le decía, ¿sabes qué? Ya está pusieron pesados. Vamos a ir, nos regresamos, para conocer nomás, nos regresamos hasta Veracruz y lo aventamos. Está lindo, eso sí, sí está muy lindo, pero no. Pagar. Sí, le digo, sí, nos vamos, conocemos así como dice. Y es que aparte, ¿sabes qué? Mejor lo pasamos por Veracruz. Exacto. Aparte, la otra es, cruzábamos de allá y eran 15 días de hospedaje. O sea, en lo que tarda en llegar. Claro, aparte. Ajá, sí. Y los aviones y todo. Y no, esta me sale bien caro. O sea, esta fue la más cara en todo el viaje. ¿Esta cómo se llama? Y de acá, o sea, le digo, si lo mandamos,
De aquí de Veracruz allá se tarda un mes. Un mes en llegar. Uh-huh. Ok. Pero estaríamos acá, o sea, le digo, como quiera, nos vamos con la familia, estamos con la familia. Igual sí. Es mejor hasta eso también. En lo que llega, irnos a Guadalajara. Pues sí, y ya nomás, vuelas de Guadalajara hasta allá. Uno o dos días antes que llegue, no es lo mismo pagar 2 días que 15. Claro. Sí. No, es que sí está bien pesado, por eso ya no. Ya se pusieron plan. Extrañábamos México, ¿no? ¿Eh? Extrañábamos. Sí, claro. ¿Se llevaron chiles, todo eso, no? Sí. Pero aún así, no, es que ya no se consigue nada. Compré en El Salvador, compré bolsitas de chile guajillo. No. $2, $2 y pico. Ay, dolor. Dos chiles. Ay, no, yo estaba así. Y cuando llego aquí, $30 la bolsa. ¿Y si lo puedes pasar? Nosotros llevamos enlatado, llevé poquito porque enlatado. Pensé que no íbamos a, no nos iban a dejar. Yo llevaba enlatado y algunas que me quedaron, las eché en una cazuela hasta atrás. Y así no tuve problema en Guatemala. Nos revisaron así muy por encima, pero si sí hay gente, si sí hay viajeros que nos han dicho que les quitan todo. Nosotros no, incluso cuando entramos acá a México, lo único que me quitaron fueron 6 huevos, que no alcancé a esconder porque dije, si los escondo se van a quebrar. Dije, que se vaya. Todo lo demás sí lo escondí, nomás entraron, pum pum pum, y ya, me dijeron no. Entonces, yo lo voy a meter en una cajita fuerte que tengo y voy a meter el jalapeño. Hasta el dron lo escondí. ¿Hasta el toldo? El dron. Ah, ¿por qué te cobran o qué? En Nicaragua no pueden pasar dron. Ah. Se los quitan. ¿Sí? Ajá, por si llevan. Y lo escondí, lo metí en la bolsita de los lentes y me lo puse aquí y el control en la bolsa del short.